Hola amigos de todo el Perú, ¿cómo están? Estamos ya en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. El Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, les da la bienvenida al mejor proyecto de Lima Metropolitana, las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Amigos, el día de hoy, contentísimo, realmente orgulloso de pertenecer a esta gran empresa, porque ya hemos terminado la construcción de la segunda etapa de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club. Amigos televidentes, esta gran proeza, este gran mérito realizado por este gran equipo de trabajo, la gran familia del Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, cuando hace algunos meses estábamos haciendo colocaciones de primeras piedras en diversos edificios que componen la segunda etapa, hoy ya es una realidad, amigos televidentes. Las Torres Santa Clara 2 Condominio Club, segunda etapa, está terminada. Y próximamente iniciaremos ya las entregas programadas de los departamentos. Amigos televidentes, realmente muy contentos. Esperamos ya que ustedes, así como ha venido mucho público televidente que quiere departamentos también para sus familiares, lo hagan en este instante. Vengan al gran salón inmobiliario que tenemos ubicado en el Jirón San Martín, cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate, señora, señor. Amigos, hay que tener en cuenta que las estadísticas indican que gracias al Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, el desarrollo de esta zona de Lima Este ha ido siempre viento en popa. Así es, somos los pioneros en el desarrollo de Lima Este. Lo han manifestado hace alguna semana en reunión de inauguración del Mall Aventura de Santa Anita, y tenemos mucho público televidente que viene de Santa Anita a residir a Santa Clara, a una nueva zona urbana, mejor organizada, mejor estructurada, a una micro ciudad. Así es, amigos. En aquella reunión de la semana pasada, en donde dentro de los comentarios de gente importante del empresariado, como por ejemplo el señor Ricardo Vega Iona, ahí lo tiene en conversación con nuestro gerente general, doctor Enrique Paredes Barriga, asimismo nuestro ex mandatario, el doctor Alan García Pérez, en encuentro con el doctor Enrique Paredes Barriga, nuestro gerente general, también le vuelve a manifestar: yo lo recuerdo porque usted dijo que el Grupo Acuario sí cumple. Así es, recuerda cuando prometimos la segunda etapa de las Torres Santa Clara o Condominio Club, ahí están terminadas, perfecto. Y realmente el desempeño del Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria de Perú, ha sido reconocido por todo el empresariado. Así es, amigos, hemos contribuido no solo con el desarrollo inmobiliario urbanístico, brindando mejor calidad de vida y viviendas para más peruanos, sino que también hemos desarrollado y abierto puestos de trabajo para mucha gente de la zona que quería laborar, y que hoy, gracias a esta iniciativa del doctor Enrique Paredes Barriga, un visionario de la construcción, hoy hemos mejorado el nivel de vida de muchas personas en esta zona. Así es, este hecho ha sido destacado también por la alcaldesa del distrito de Santa Anita. Bien, vayamos entonces a los departamentos que tenemos aquí para ustedes, señora, señor. Sin más preámbulos, porque usted sabemos que está viniendo en este instante, hemos tenido muchas visitas durante la semana. Estamos muy orgullosos de haber terminado esta gran obra emprendida, la segunda etapa de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club. Y como mucho público televidente lo dice, el Grupo Acuario sí cumple. ¡Grupo Acuario sí cumple! ¡Grupo Acuario sí cumple! Gracias, Grupo Acuario. Así es, amigos televidentes, pero yo les quiero recordar que ustedes tienen en este instante una gran opción de tener un lindo departamento. ¿Por qué? Porque tienen un departamento que es de 3 dormitorios, con sala comedor, cocina lavandería, los mejores acabados de la construcción y sobre todo los mejores materiales, todos certificados. Señora, señor, aquí trabajamos con las mejores marcas, el concreto marca Unicom, Aceros Arequipa, mallas electrosoldadas Prodac, las tuberías de agua fría y agua caliente Pabco Binduit, los marcos y cristales, en este caso marcos de aluminio y cristales para las ventanas, marca Miyazato, de primera calidad. Señora, señor,
hasta los cables eléctricos. Nosotros contribuimos con el crecimiento de la empresa nacional, que tiene materiales de extraordinaria calidad, que cumple con normas ISO internacionales. Por eso es que utilizamos también para su obra, para su construcción, para su departamento, los cables eléctricos marca Indeco, de primera calidad. Les comento, también podrían obtener un departamento dúplex, señora, señor. Así es, Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, el primero, pionero, en apostar por desarrollar para toda la gente de aquí de Santa Clara en departamentos dúplex. Ahí los tienen, los lindos departamentos dúplex que coronan cada edificio de la segunda etapa de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club. 140 metros cuadrados, señora, señor. 4 habitaciones más estar, 4 baños. Linda terraza con una vista espectacular a las diversas zonas que tiene Santa Clara. Y sobre todo nuestro lindo condominio de 5 hectáreas, que tiene un desarrollo interno urbanístico muy bonito, con alamedas, jardines, zonas de recreación, pérgolas con bancas de descanso. Es realmente extraordinaria. Así nos lo va a comentar una de nuestras propietarias que el día de hoy viene a ver su lindo departamento y la vamos a acompañar. Esto más adelante. Amigos, todo ello es posible con el gran apoyo financiero que brinda también a sus clientes el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. ¿Qué pasó? ¿No califica para un crédito hipotecario? No se preocupe, señora, señor. Venga en este instante al Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club, Salón Inmobiliario, para inmediatamente, si usted no califica con el banco, venga con el sistema Ahorro 4. Así es, con 4 abonos, bien, con 4 abonos dentro de 90 días, usted califica directamente para el crédito hipotecario. Abonos programados, abonos programados. Amigos televidentes, soy el ingeniero José Ciesa. Más adelante les quiero comentar acerca de todos los beneficios que tiene nuestro condominio club. Les quiero recordar que aquí la zona club, que es única, única en esta zona de Lima Este, tiene 2 piscinas, una para niños, otra para adultos. Tiene su gimnasio completo, totalmente techado, de buena altura. Así es, además, el salón de reuniones para los eventos que los propietarios tengan a bien hacer, pues la va a pasar muy bonito, inclusive en este mezanini que tiene una vista panorámica hacia las 2 piscinas. Pero por supuesto, amigos, la convivencia familiar está garantizada. Tenemos aquí una linda extensión en área verde de zonas de parrilla para que diariamente o los fines de semana usted la pase bien aquí en el condominio. La cancha multideportiva, amigos. Y sobre todo lo que preguntan muchas amas de casa, ¿y dónde voy a hacer mis compras? No se preocupe, señora, señor. Usted va a tener su propio centro comercial aquí. Así es, aquí en las Torres Santa Clara 2 Condominio Club, un mall de 1.600 metros cuadrados, un proyecto aprobado ya con todos los parámetros para poder desarrollar un centro comercial donde usted va a encontrar las mejores y principales marcas, ¿no?, de los diversos productos a nivel nacional y mundial. Amigos televidentes, ¿se imagina aquí un lindo restaurante de comidas, pollería? Pues ya lo tiene, es una realidad. El Norquis está aquí presente en las Torres Santa Clara 2 Condominio Club. Vean, amigos, esta extensión. Así es, ahí se va a desarrollar el Norquis, totalmente avanzada. La construcción está en el tema de los acabados y listo. Tenemos pollito a la brasa ya en estos meses que vienen. Soy el ingeniero José Ciesa, gracias por acompañarme, por permitir ingresar a sus hogares, a mostrarles todos los beneficios que usted puede obtener comprando un departamento en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Volvemos en unos instantes. Ya volvemos desde las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Haga la mejor inversión de su vida. Un lindo departamento en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. 3 dormitorios, 2 baños, cocina, lavandería, sala, comedor. Departamentos duples de 140 metros cuadrados, 4 habitaciones más estar, 4 baños, terraza de 22 metros cuadrados, 2 piscinas, gimnasio, sala de reuniones, cancha multideportiva y zona de parrillas, hipermercado en más de 1.600 metros cuadrados y también pollería Norquis, Quirón San Martín, cuadra 6, kilómetro 10 de la carretera central en Ate, teléfono 354-9000-354-9064. Siga con nosotros desde las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club.
Amigos, estamos dentro de uno de los departamentos ya para entrega de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Segunda etapa, estamos con la doctora Caroline Mandujano, que está con nosotros el día de hoy. Doctora, ¿qué tal? ¿Qué le parecen los departamentos para entrega? Ay, me parecen excelentes. Ahorita justamente estamos chequeando, verificándolo, porque ya como nosotros como área legal ya estamos iniciando todos los trámites para poder inscribir la propiedad de los nuevos propietarios, ¿no?, que han sido compradores del Grupo Acuario, ¿no?, en registros públicos. Eso es muy importante, doctora, porque aquí en el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, nos preocupamos no solamente por un buen producto inmobiliario entregarlo en físico, sino también el tema legal, ¿no? Porque siempre preguntan, ¿no? Y la propiedad y el tema de los documentos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el cliente con ello? Bueno, el cliente, por ser comprador del Grupo Acuario, en principio tiene un departamento de primera, con los mejores acabados. Luego las estructuras, ya lo han visto en todos los programas, cómo, qué materiales están usando. Ahora, en el tema legal, el propietario no puede sentirse inseguro de que su propiedad no va a estar inscrita en registros públicos. Nosotros, por eso estoy viniendo acá, y gracias por invitarme al programa, José, estamos viniendo acá porque les comunico a ustedes, propietarios, que nosotros ya estamos iniciando los trámites correspondientes para que usted tenga su propiedad inscrita en registros públicos. ¿Cómo? Y eso te da una garantía de una seguridad jurídica. Ahora, hay que explicarle al público televidente qué significa tener un departamento inscrito. En principio es vital para cada comprador que tenga su propiedad inscrita. ¿Por qué? Porque le da primero la seguridad jurídica. Segundo, porque puede usarlo como un activo para poder beneficiarse con otros programas que de repente quiere iniciar, ¿no? Puede darlo en garantía, puede obtener varios préstamos, varios créditos, en sí, de acuerdo a la necesidad de cada cliente, ¿no? Muy bien, doctora. El Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, se ha preocupado también, no solamente en la entrega del físico, lo legal, sino también en los aspectos de convivencia, ¿no? Ya que el público viene aquí a otro modo de vida más organizado, ¿no? Sí, José, justamente venimos trabajando con un grupo de profesionales donde vas a encontrar ingenieros, sociólogos, psicólogos, ¿no?, arquitectos, abogados, ¿no?, para que velen, asesoren, ¿no?, asesoren y orienten a todos los propietarios de las Torres Santa Clara 2, segunda etapa, en la convivencia, ¿no?, para que sigan manteniendo ese departamento y ese condominio como es, ¿no?, como se les está entregando, lindo, bonito, aire fresco, limpio, ¿no?, para ello. Caroline, creo que tenemos que aplaudir a nuestro gerente general, doctor Enrique Paredes Barriga, ¿no?, quien se ha tirado a la espalda muchos proyectos y los viene sacando todo adelante, lo está demostrando a nivel nacional en todos los productos que tenemos. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esta familia acuariana. Estamos todos concientizados y comprometidos con la visión del doctor Enrique Paredes, ¿no? Y realmente seguimos adelante, ¿no?, haciendo los mejores proyectos a nivel nacional. Pues vamos a seguir viendo el departamento, ¿no?, mientras que seguimos con más en el programa. Sí, está bien, seguimos. Muy bien, vamos por acá. Amigos televidentes, estamos ya en la segunda etapa de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club, los lindos departamentos ya terminados y el público televidente, muchos propietarios están viniendo a ver sus departamentos y hoy día vamos a conversar con una feliz propietaria, vamos a buscarla porque le acaban de entregar la llave. Señora, ¿cómo está? Bienvenida, la señora Catherine Ruitón, ¿es? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Felicidades, hemos visto la entrada de su llave. Sí, ya, bueno, vine a verificar qué tal, cómo estaba yendo los avances, pues, ¿no?, del departamento. Sí, ya lo tiene. Sí, ya lo tengo, mira, un sueño ha sido venir acá a ver y que todo esté ya hecho, ¿no? Después que lo he visto nada más en las maquetas y ahora, pues, toda una realidad. Perfecto, señora, ¿nos invita a pasar a su departamento? Pase, su casa. Muy bien, adelante, amigos televidentes. Muchas gracias, señora Catherine, por permitirnos ingresar a su vivienda. Uy, está linda, ¿eh? Sí, está amplio, eso es lo más importante, pues, ¿no?, donde puede uno compartir con su familia. Miren, la sala está amplia, comedor, todo ya
Ya veo cómo lo voy a equipar aquí, ¿no? Qué lindo, ya habrá pensado en sus muebles, ¿no? Su comedor, su silla. Sí, el plasma, todo eso. Elementos modernos, muy bien. Claro, elementos modernos para que contraigan pues con todo lo moderno del departamento, pues, ¿no? Sí, pero usted veo que tiene mucha visión y piensa futuro, piensa en moderno. Me dice que lo vio en maqueta alguna vez y ahora ya lo tiene en realidad, ¿no? Y lo va a decorar de manera muy moderna. Claro, sí, pues eso es lo más importante, pues que ya viendo la realidad, ya todo está muy bien, mejor sí, hecho. Ahora la veo muy feliz. Qué bonito que están los empastes, ¿no? Me imagino que cuando coloque usted ya la pintura que más le gusta, ¿no? Le va a quedar muy bonito, muy lisito. Sí, estoy viendo que el acabado del empastado está muy bien, ¿no? Claro que cuando uno hace un empastado, las paredes se ven más lisas, ¿no? La pintura, pues, es otro contraste, ¿no? Señora, una de las cosas que yo quería enseñarle aquí, venga por acá, señora Caterine, es que como alguna vez se le explicó, ¿no? Y lo dijimos siempre en televisión, los cables que componen este sistema de cable para el televisor y el tema de la corriente, ¿no? Y el teléfono, todo va dentro de las paredes, ¿no? O sea, no va a tener cables acá sueltos que permitan que se vea mal, digamos, su sala. Claro, sí, pues eso es para que no se vea antiestético, pues, ¿no? Muy bien, antiestético. Bien, y también usted debe haber visto las alamedas que tenemos, ¿no? Arborizadas y todo ello. ¿Qué le parece? Están lindas, también tienen sus banquitas ahí, ¿no? Donde alguien puede compartir ahí conversaciones. Señora, permítame conocer más de su departamento, ¿no? Qué bonito. Justo acá, ese dormitorio va a ser para una de mis niñas. Que es la más grandecita, creo. ¿Pensaron los colores, ¿eh? Claro, pues como siempre el verde para ellos. Hay otros departamentos en otros lugares que tienen escarchado y a veces la escarcha se comienza a caer el polvillo y le hace daño a los niños. ¿A usted le gusta que su departamento tenga este empastado lícito? Ah, sí, me encanta porque aparte que mis hijitas pues sufren aquí con la nariz, aparte el ambiente por acá es muy seco, ¿no? Seco. Sí, bien, bastante seco, ¿no? Entonces ese es un ambiente mejor para ellas porque no se me enfermen tanto. ¿Y este es el otro dormitorio para su otra niña? Sí, para mi otra niña, pues. Muy bien, excelente, ¿eh? Y espacio para los closets, ¿qué le parece? Para los closets, eso, para que compartan ahí las dos juntas. Más que todo, los juguetes son los que aumentan, ¿no? Con las niñas aumentan los juguetes. Así es. Señora, bueno, vamos a conocer su dormitorio principal, ¿no? Que seguramente debe haberlo visto antes con su esposo ya en maqueta, en planos, ¿no? Pero, ¿qué le parece ahora? Está lindo, amplio también. Que, claro, para que entre la cama de tres plazas, de tres plazas. Caramba. De tres plazas, eso va a mandar a hacerlo. Acá le alcanza pues para su closet hasta de 8 puertas, ¿no? Con su tele al medio. Sí, claro, ahora que con los closets, que ahora la televisión hasta adentro de los mismos closets lo puedes meter. Sí, eso sí. Como se le había dicho, señora Caterine, el dormitorio principal tiene su baño propio. Sí. Para poner acá, para que el ambiente sea más amoroso, como lo vamos a compartir con mi esposo. Muy bien, señora. Acompáñeme para ver la cocina, mi excelente señora Casi. Quiero que me diga qué tal le quedó. ¿Qué le parece la cocina, señora Cata? Amplia, bastante amplia. Acá, por ejemplo, mi cocina que... Ahí sí le voy a meter una cocina de 6 hornillas. Claro, entra, bien. Sí, entra. Sí, está grande. El intercomunicador. El comunicador. Que eso es lo más importante para que otras personas nos vengan a visitarme. Tiene el control de la seguridad aquí. Claro, eso es lo importante. Porque cuando uno vive en un departamento, no un alquilado, pues entran, sale gente diferente. A cambio, este es un ambiente donde tú vas a compartirlo solo con tu familia, pues, ¿no? Muy bien, qué lindo pensamiento en realidad. ¿Qué le parece, pues, las griferías que tiene marca Trébol, su lavatorio Récord y las mesas de trabajo?
buen acabado, con buena marca están trabajando, ¿no? Bueno, una zona de lavadero con su lavatorio de granito, ¿no? Los puntos también para la terma arriba, lavadora abajo. Sí, la lavadora, pues que no tiene que faltar nunca, porque si no, las manos se malogran. Bueno, señora, ¿es el departamento que soñó? Sí, el más soñado, que no me esperaba tan pronto. Sí, nuestros sueños, ¿no? Porque de mis hijas y de mi esposo, pues que sea realidad, ¿no? Usted tiene un departamento obtenido al crédito, lo está pagando con crédito, ¿no? Entiendo que al principio fue muy difícil, ¿no? Sí, pues los bancos son los que no querían dar pues el crédito a uno, pues no, son muy muy formales, creo, los bancos ahora. Entonces, gracias al sistema Ahorro 4, pues del grupo Aquarius, que nos ayudó pues a conseguir este departamento, ¿no? Muy bien, señor, entonces ya tiene con su crédito obtenido con el sistema Ahorro 4 del Grupo Acuario, como usted lo dice, ¿no? Y la vemos muy feliz, ha realizado sus sueños y esto es solo el departamento, ¿no? ¿Qué le pareció la zona club, la zona de las piscinas? Linda, el proyecto está muy bueno, ¿no? Que uno va a compartir piscinas ahora que el verano viene. Ahora que el verano viene, la piscina, el gimnasio, que no debe faltar nunca para uno para estar en forma. Perfecto. Y bueno, y muchos atributos más como el salón de reuniones, ¿no? En caso de eventos pasujitos. Creo que también va a haber unos Norquis. Norquis, lo acaba de ver, ¿qué tal? Que están muy bonito, pues no, ya está, falta equiparlo, creo, o me equivoco, ¿no? Y están en plena construcción, ya están terminando ese Norquis, ¿no? Que ya pronto se va a inaugurar. Claro, mientras uno también esté adentro, también del ambiente, pues uno no tiene que estar yendo hasta otro sitio, pues no. Usted lo ha dicho, señor. Sí, también que dicen que va a haber su... Centro comercial. Su centro comercial, exacto, su centro comercial, pues... Que ahora va a estar más cerquita, pues, ¿no? Que cuando uno tiene que ir hasta allá, o quizás hasta Lima ir a comprar. Todo va a estar aquí a la mano, ¿no? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué mensaje le da a los televidentes, a las señoras como usted también, ¿no? Que comparten estas familias modernas, emprendedoras, que quieren siempre salir adelante, ¿no? ¿Qué le dice a ellos? ¿Qué le decirles, pues, no? Que confíen. Muchas gracias por estar con nosotros y felicidades, felicidades. Muchas gracias. Enseñe su llave, pues. Mi llave, acá está mi llave. Muy bien, amigos, somos felices propietarios, pues, ya de la segunda etapa de la Torre Santa Clara 2 Condominio Club. Señora, se abrió la tercera etapa, no se quede sin su departamento. Seguimos con el Grupo Acuario, seguimos con más en el programa. Ya volvemos desde las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club. Haga la mejor inversión de su vida. Un lindo departamento en las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club. 3 dormitorios, 2 baños, cocina, lavandería, sala, comedor. Departamentos duples de 140 metros cuadrados, 4 habitaciones más estar. 4 baños, terraza de 22 metros cuadrados, 2 piscinas, gimnasio, sala de reuniones, cancha multideportiva y zona de parrillas, hipermercado en más de 1.600 metros cuadrados y también pollería Norquis, Quirón San Martín, cuadra 6, kilómetro 10 de la carretera central en Ate, teléfono 354-9000-354-9064. Siga con nosotros desde las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club. Amigos televidentes de todo el Perú, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición realizada de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club. Ya tenemos ya felices propietarios que están viniendo a visitar sus departamentos. Ahí está la señora Katherine. ¿Cómo está? Ya está disfrutando de la vista panorámica de su departamento. Está totalmente satisfecha con la construcción y los acabados tan lindos, hermosos que hemos puesto en su departamento. Está pensando ya en el tema de la decoración. Y nosotros, amigos televidentes, estamos pensando ya en la tercera etapa. Así es, quiere unos departamentos a precio de preventa, tenemos la tercera etapa abierta para ustedes.
puede adquirir algunos departamentos que tenemos aquí terminados o ya los de la tercera etapa, con diferentes ubicaciones. Todas las vistas que usted pueda obtener a través de las ventanas de los departamentos, de las diversas torres de la segunda etapa, en este caso de la tercera etapa también, dan siempre a una vista panorámica muy bonito, porque este es un condominio arquitectónicamente estructurado, desarrollado, que ha pensado mucho en los colores, en la visión. Los lindos colores que tenemos en los edificios ayuda a la salud mental de las personas, a siempre sentirse mejor, a ser más optimistas. Trabajamos esos temas de pintura de los edificios con un gran equipo de profesionales que tenemos aquí, arquitectos, diseñadores, psicólogos, todo en pro y a favor y en beneficio de que nuestros clientes se sientan cada vez mucho mejor. Amigos televidentes, esta es una gran familia, la gran familia del Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria de Perú. Una gran familia que trabaja en el desarrollo y beneficios para darle vivienda digna a más peruanos, pero también un equipo de trabajo profesional que se da tiempo también para la armonía y la confraternidad en equipo. Bien, así en nuestras diversas reuniones que tenemos deportivas también, como lo pueden ver, y esta es una de las últimas, ¿no? Intercambiamos ideas también fuera de oficina acerca de qué bueno y qué mejor podemos hacer aquí en nuestros proyectos como las Torres Santa Clara o Condominio Club para ser siempre mejores y seguir siendo los primeros en el mercado y, por supuesto, seguir siendo los pioneros. Amigos televidentes, vengan hoy mismo al Girón San Martín Cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate, y pregunten por los departamentos que tenemos de un piso y también flat. Aquí, ya en la tercera etapa de las Torres Santa Clara o Condominio Club, consulte por el sistema de construcción que utilizamos, por las marcas de los materiales que tenemos para ustedes acá, para que vean que estos valores agregados no los va a encontrar en ningún otro lugar, solamente aquí en las Torres Santa Clara o Condominio Club. Aproveche las facilidades del sistema Ahorro 4 que le brinda el Grupo Acuario, orgullosos representantes de la marca Perú a nivel internacional. Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, primer promotor de las inversiones extranjeras inmobiliarias en el país. Contribuimos con el crecimiento y el desarrollo del Perú. Amigos, soy el ingeniero José Cieza. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Realmente quiero reiterar lo felices y contentos que estamos al ver a nuestros clientes ya disfrutando de sus departamentos de la segunda etapa. Y ya lo saben, señoras y señores, no se pierda la tercera etapa de la Torre Santa Clara 2 Condominio Club. Nosotros los esperamos el día de hoy en el Girón San Martín Cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate, y por supuesto en la televisión todos los domingos a las 10 de la mañana por RBC Televisión. Que pasen un lindo fin de semana.